señor gobernador regional de La Libertad, señores congresistas de la República, de la región La Libertad, señor ministro del Interior, señor director ejecutivo de la autoridad con cambio, señor alcalde provincial de Trujillo, alcalde distrital, señor alcalde distrital de Porvenir, señor prefecto regional, estimados hermanos y hermanas de Trujillo, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Sé que estar acá no es solamente un esfuerzo del gobierno, sino es un esfuerzo suyo. Pero es un esfuerzo en conjunto. Como lo manifesté el primer día de asumir el mandato, que íbamos a llegar al lugar el más recóndito del país, y esta es una muestra, porque para nosotros ser coherentes es parte de nuestra formación. Ser coherentes es demostrar la palabra con los hechos. Y por eso, el día de hoy, venimos no solamente a poner una primera piedra, vamos a venir a supervisar esta obra para que las cosas se hagan bien. Y saludo la disposición del alcalde, los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, ese desprendimiento de los gobernadores regionales, tiene que darse en el marco de la unidad, mirando a la necesidad del pueblo. Por eso, este trabajo, que se tiene que hacer un trabajo en conjunto, que se haga un trabajo bien hecho, verdaderamente pensando en que el país necesita hacer un trabajo descentralizado. Hay mucha burocracia, hay mucha gente que están en su pupitre, hay mucha gente que está en su escritorio, hay que sacarles a trabajar. Ayúdenos a observar eso, y la gente que no está para trabajar, no es este su espacio, tiene que ir a otro lugar. Queridos compatriotas, la verdadera descentralización tiene que permitirnos una verdadera calidad de vida de nuestros hermanos y hermanas, como los compañeros que piden trabajo, como los compañeros que piden honradez, que piden una lucha frontal contra la corrupción, y la tenemos que demostrar. Un año de gestión en este gobierno y los detractores hasta este momento no pueden encontrar una prueba, porque su misión es otra, porque su perfil que viene el día de hoy como político es otro. Nosotros, compañeros, hermanos, que estamos por la voluntad de este país, hoy ha llegado el momento de hacer que las regiones tienen que ser escuchadas, que sus demandas tienen que ser atendidas. Y no porque el gobierno la tenga que atender, sino porque es un derecho constitucional de los pueblos. Es un derecho constitucional de atender a los pueblos más emergentes. Ese es el país que hemos recibido y que se muestran en estos carteles pidiendo agua, pidiendo trabajo, pidiendo transparencia, pidiendo hospitales, pidiendo escuelas, pidiendo presupuesto. El Perú es un país emergente, y como es un país emergente, también es un país rico. Y la riqueza tiene que ser distribuida para todos los peruanos, sin discriminación. Hemos llegado, compañeros, a demostrar que solamente identificándonos con el verdadero pueblo, hay que luchar para hacer realidad, para cristalizar estas obras, donde una madre, dirigente de los comedores de Las Ollas, tiene que salir a tomar la palabra y decir: todo el tiempo hemos estado en zozobra. Todo el tiempo hemos estado esperando, y por eso que solamente unidos vamos a luchar para que los efectos climatológicos que colocan muchas veces en zozobra a la población, por los efectos adversos que generan, como por ejemplo el fenómeno del Niño ocurrido en los años 1998 y en los años 2017, que azotaron a las familias, hoy tenemos que darle una respuesta concreta, generando empleo y haciéndole juntamente con el pueblo estas obras y que se hagan bien. Esta situación nos exige como gobierno central a estar alertas, pero sobre todo crear las condiciones de prevención para salvar y cuidar la vida de las familias. Hoy estamos aquí para dar inicio a uno de los proyectos más esperados por esta población, sobre todo por los distritos del Porvenir, Florencia de Mora,
Víctor Larco Herrera y Laredo. Estamos colocando el día de hoy esta primera piedra de las quebradas para que estas obras de San Ildefonso y San Carlos que permitan dar una solución inmediata, una solución integral con respecto a las inundaciones y a las inclemencias de la naturaleza. Esta es una obra postergada durante años y que el día de hoy, gracias a la voluntad conjunta del alcalde, del gobernador regional y del gobierno central, tenemos que echarle a andar. Y que esperamos que ustedes sean los ojos y los oídos que esta obra se haga bien. La obra será ejecutada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno. Se trata de proteger a las personas, sus viviendas, sus campos de cultivo, para que nunca más vuelvan a verse afectados. Los efectos de esta importante obra comprenden la construcción de 67 diques transversales para la retención del caudal de las quebradas, así como una bocatoma, el túnel y un canal de que conducirá los caudales excedentes hacia el río Moche. El beneficio llegará a más de 640 mil personas en Trujillo, con una inversión que supera los 479 millones de soles. Se generarán puestos de trabajo para los trujillanos y las trujillanas. Queridos hermanos, estaremos vigilantes para que dichas obras se ejecuten en los plazos establecidos y que no existan retrasos en el cronograma. En ese sentido, resulta trascendental referirnos también a la tercera etapa del proyecto especial Chavimoche, que permitirá impulsar el desarrollo agrario. Chavimoche sí va, porque es el primer proyecto de la Costa del Norte y este gobierno ya está trabajando a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el destrave correspondiente. Está en proceso de ejecución la tercera etapa, cuya obra más importante es la de Palo Redondo. Esta presa no se ha concluido, pero tiene el avance del 75%. También está pendiente el canal entre el Valle Moche y Chicama. En ese sentido, pido a la población a que si se encuentra cualquier acto de irregularidad en desmedro de los intereses del país y la región, se hagan las denuncias correspondientes. El Estado aún está en deuda con los afectados por el fenómeno del Niño costero en esta región de la Libertad y en otras regiones del país también. Por ello, nuestro gobierno ha tomado la firme decisión de darle un mayor impulso a la reconstrucción. Son tiempos difíciles, lo sé, debido a una crisis mundial y una pandemia que nos ha azotado, como todos sabemos. Pero eso no nos va a amilanar. Por eso exhorto a todo el país a la unidad y el respeto a los recursos públicos para que se vean reflejados. Hay que repartirla de forma equitativa, hay que repartirla con transparencia y para que los servicios sean al entorno inmediato de las familias donde viven nuestros hermanos y donde claman que el Estado esté presente. Estamos empeñados en hacer obras para que los peruanos tengan escuelas, hospitales, en sentar la base de construir un cambio, pero un cambio en conjunto. Y desde acá hago un llamado al pueblo peruano a no distraerse en las pantallas por esas noticias falsas. Hemos venido a trabajar por este país, hemos venido a trabajar por este pueblo emergente. Queridos compañeros, queridos compatriotas, ese dinero que están pidiendo que la demos a otros espacios, la daremos al pueblo. Ese presupuesto que están pidiendo que le demos a otras formas burocráticas y que no han dado espacio para crear fuentes de trabajo al pueblo, hoy le daremos al pueblo. Y desde acá hago un llamado al Congreso de la República para que de una vez por todas dejemos esta confrontación inútil que no le hace bien al país. Hago un llamado al Congreso de la República y decirles que el gobierno no se va a entrometer en el trabajo que viene.
serie porque tenemos que ser respetuosos de los poderes del Estado. No habrá ninguna intromisión en estos momentos donde se está viendo la próxima elección de su nueva mesa directiva. Pero sí invoco para que la próxima mesa directiva camine con nosotros y vea la necesidad del pueblo. Y salga de las pantallas y camine con nosotros para ver qué necesidades tiene este pueblo. Y camine con nosotros para transparentar las cosas juntamente al pueblo. Queridos compatriotas, hoy, próximo al 201 aniversario patrio, tengan ustedes que acá hay un gobierno demócrata, acá hay un gobierno que defenderá los derechos constitucionales que le concierne a este pueblo. Vamos a hacer que este quinquenio sea el quinquenio de la educación. Y desde acá hago un llamado a los alcaldes distritales, provinciales y a los gobernadores regionales que se acerquen a Palacio, porque hay una partida importante para ver concerniente a la emergencia educativa en el país. Hay una partida y hay un esfuerzo importante para ver de que los maestros también sean escuchados en este lapso. Y de acá también debo decirle a nuestros hermanos agricultores que estamos, a pesar de algunas voces antisonantes, estamos dispuestos para impulsar esta segunda reforma agraria, porque eso la tenemos que impulsar con los verdaderos agricultores, con los verdaderos hombres de la chacra, con los verdaderos hombres que sabemos labrar la tierra. Queridos compatriotas, hemos venido a construir un país justo, un país seguro, un país desarrollado en beneficio de todos los peruanos. ¡Viva Trujillo! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente.